Tan solo va a empezar el sexto grado, pero Tatiana Granados ya sabe lo que es trabajar con los profesionales. Bueno, ahorita lo que estoy es zarandeando la tierra para que se convierta en abono. Y es bonito estar aquí porque es una forma de utilizar como algo del suelo que le va a ayudar a las plantas, a la tierra. Lo que ella acaba de describir es el último de 6 simples pasos, con lo que se logra convertir las hojas de los árboles en abono. Esto sucede en Tortofauna, una asociación creada con el fin de rescatar y preservar las tortugas terrestres y las de agua dulce, así como educar en materia ambiental. Realizamos una serie de acciones de educación ambiental, como la producción de abono orgánico, por compostaje, por lombricultura, de las cuales se dan talleres, se dan luego cursos de biología de las tortugas que lo da un especialista, y con la visitación de las personas para lograr que este proyecto sea sostenible. El viento del verano trae abajo las hojas de los árboles. En la mayoría de las fincas optan por realizar las famosas y peligrosas quemas, pero en Tortofauna las convierten en abono. Primero recogen las hojas, luego con mucha paciencia las fragmentan y las acomodan en montículos. Después se debe controlar que la temperatura no pase los 50 grados para que los microorganismos encargados de degradarlas no se mueran. Ya casi al final se separa el abono y 2 meses más está listo. Digamos, día a día vas viendo cosas nuevas que jamás creías, como esto. O sea, jamás iba yo a creer que de las hojas se ya pueda sacar abono. Lo normal sería que vaya uno, haga una quema y termine en la flor. O sea, termina así. Realmente aquí las cosas se hacen como nadie creería que las hacemos. O sea, todo se recicla, todo se cambia. Todo es diferente. El kilo de abono se vende en 300 colones y todas las ganancias van directo a la fundación, encargada del rescate de estas tortugas, así como de reproducirlas para salvarlas de la extinción. Pero también se dan cursos superiores como de biología de las tortugas, la visitación, por ejemplo, que se atiende de 8 de la mañana a 3 de la tarde en esta época seca. En Tortofauna podrá encontrar 22 tortugas acuáticas, incluyendo la gran tortuga lagarto. Sus instalaciones se ubican 800 metros al sur de la plaza de fútbol de La Garita en Alajuela. Si desea más información puede comunicarse a los teléfonos 487-6503 o 390-3985. Recuerde que con su visita estará ayudando a que la extinción de estos animales no avance ni siquiera a pasos de tortuga.